Nunca le diría no al Málaga, ¿no? Lo que pasa es que también no depende de mí al 100%, ¿no? Está claro que si dependiera de mí al 100%, pues, ¿sabes? No, con la mirada te lo digo todo, ¿no? Lo único que pues 50% depende del Málaga y 50% depende del Mallorca, ¿no? Siempre, ya con los años, lo que quieres es volver a casa, ¿no? Y está sobre todo por la familia, la nena, mi nena que bueno, está con los abuelos, con los primos, que está sola, pues. Se nos hace muchas veces duro a nosotros, a mi mujer y a mí, pero bueno, ahora también sabemos que son años que hay que estar fuera y tendremos la oportunidad de volver seguro, ¿no? Por ello, a lo mejor también, pues, como me queda un año de contrato y bueno, si ese año se lo puedan ahorrar, a lo mejor puede ser a ello positivo, pero bueno, no se sabe, ¿no? No se sabe tampoco la intención que tiene, pues si a lo mejor ahora cuando llegue pues quieren hablar de la renovación, no, hay que sentarse a hablar y también tener ofertas claras sobre la mesa para hablar, ¿no? En principio tengo un año, se tendría que acordar cosas con el Mallorca y después que el club también decidiera hacer algo, ¿no? El Málaga. Bueno, yo ahora mismo estoy tranquilo, ¿sabes? Sé que tengo un año y si, bueno, si llega algo interesante y se puede hablar con el Mallorca, pues se hablaría, ¿no?